nombre es Trobin. Yo soy el ayudante de Super Blue Man. Ya sé que no puedo volar, pero soy indispensable para Blue Man. Sin mí no puede realizar ninguna hazaña. Soy su ayudante. Soy intrépido. Soy aventurero. Yo soy el que limpia las pruebas para ocultar la verdadera identidad de Blue Man. ¿Qué sería de Blue Man sin su incalculable e inigualable ayudante? ¡Listos para el rescate! ¡Ay, menos mal que están ustedes acá! Por favor, deben de salvar mi piano. Es un recuerdo familiar y le tengo mucho cariño. ¿Pueden bajarlo conmigo también, pues? Nena, estás hablando con superhéroes de alto standing. ¿Acaso crees que hay algo que no podamos hacer? Por supuesto que bajaremos su piano. No nos cuesta nada, tenemos super fuerza. Oh, no todos los días ser rescatada por unos superhéroes. Esta es mi ocasión para encontrar un buen partido. Tengo que ponerme mi perfume especial de extracto de cilantro que me regaló mi abuelita. ¿He oído bien? ¿Ha dicho cilantro? El cilantro es la única sustancia que puede debilitar la superfuerza de Super Blue Man. Dios mío, una mínima cantidad puede debilitarnos enormemente. Estamos muertos. ¿Qué pasa? Me encuentro mal. No pasa nada, yo la rescaté. Si querés poder darme tu número de teléfono y podemos platicar sobre cómo arreglar el piano, solucionarlo o... Bueno, ya sabes. Yo la llamaré. La amo, no lo olvides, yo te amo. No me juzguen. Yo solo intento aprovechar la oportunidad que la vida me da. Yo soy el actor secundario. ¿Qué puedo decir? Pero tampoco se confíen. Aquí Super Blue Man no se queda corto. Muy buenos días, usted está hablando con la funeraria Don Evaristo. ¿En qué podemos ayudarlo? Hola Enzo, pasa, está atendiendo una llamada. Sí, enseguida le pondré con él. Sucede que en estos momentos está un poquito ocupado porque tiene pendiente una reunión con unos socios. Pero en cuanto termine yo le digo que le llame y que pueda atender su llamada. Muchas gracias. Hola Enzo, ¿cómo fue el fin de semana? ¡Enzo! Ya tenés las galletitas hechas. Checa a Nevaristo. Voy a hacer como que hago un subnetting eterno. Bueno, pelotudo, parece que decidió venir a trabajar. Ya pensé que se había despedido. ¿Cómo fue que decidió venir a pesar de llegar casi más de 2 horas tarde? No hace falta que me conteste. Ya les dejo yo trabajo para que no se aburren, ya que parece que no tiene nada que hacer. Sobre la mesa les he dejado todos los formularios que ustedes dos van a traducir en el sistema informático y no se irán a sus casas hasta tenerlo acabadito. Ah, y por cierto, esta tarde tenemos una reunión de personal para una prueba de confianza y sentido de observación. Espero que... no volver a verle platicando como si no tuvieran nada que hacer.
Lo que sí le voy a pedir, señor Evaristo, es que el funeral debe transcurrir en la más estricta de las confidencialidades. Trabajo para una de las familias más importantes de la ciudad. Se me ha pedido exclusivamente que no debe saber nadie que el funeral va a celebrarse. Tenga muy buenos días, caballeros. Muy buenos días, interrumpimos nuestra programación para ofrecerles una exclusiva sobre nuestro héroe local, Super Blue Man, también llamado el Hombre de Azul, el cual puede ser que haya sido vencido por su archienemigo, Cara Plátano, el cual dejó estas imágenes que podremos ver a continuación. Por favor, Richard, introduzca el video. Damas y caballeros, he descubierto la forma en la que podría acabar definitivamente con nuestro superhéroe Super Blue Man. He descubierto las propiedades del cilantro con las que terminaré con la vida de Super Blue Man. Ahora mismo van a ver ustedes cómo se acaba con un superhéroe. Hola nena, no te preocupes, tu superhéroe está aquí. Solo te pediré una pequeña cita a la luz de las velas con tu superhéroe, claro está. Ay, lo que quieras, Super Blue Man, pero sáqueme de aquí. No te preocupes, nena, enseguida te dejaré libre para que podamos cenar juntos y compartir impresiones. Sí, claro, Super Blue Man, pero antes vas a tener que probar el regalito que te he preparado. Tengo que subir al tejado para arreglar la antena. Y mientras no arregle la antena, no habrá televisión. Dejaré el cable pelado hasta que yo la haya acabado de arreglar. Hola Enzo, ¿cómo va todo, colega? Acá te dejo otro fiambre. Ya me dijo Evaristo que podéis ir a casa, que ya es la hora. Sí, Guindilla, tenías que haber visto la cara que se le quedó después del puñetazo que le di. ¡Ni pestañeó! Sí, ya lo sé, Bujía, si vos sos una auténtica máquina de matar. A ver tú, el fiambre, date la vuelta ahora mismo. ¡Cachazo! ¡Idiota! ¡Tira para casa! ¿Se puede saber qué horas son estas de venir a comer a una casa decente? He estado esperando con la comida hecha más de 10 minutos. Pero eso a ti no te importa, ¿verdad? ¿Quieres que me enfade? ¿Quieres que me enfade? ¡A comer! Un momento, madre. Tengo que coger un libro. ¡Que viene el gordo! Va a ver qué susto le voy a dar. No llegues tarde. Aquí estás, que se preparen todos los maleantes. ¡Qué quema, tonto! Eso, ya pensé que no vendría esta tarde a trabajar. Muy bien, señores, ya que estamos todos, vamos a comenzar a realizar la prueba que teníamos programada para esta misma tarde. Muy bien, señores. Esto es una prueba de confianza y de sentido de la observación. Les he llamado porque ustedes están en la empresa y van a seguir en ella, pero debo saber hasta qué punto se fían de mí. ¿Y cuál es su grado de observación? Así que quiero que hagan lo mismo que yo voy a realizar ahora mismo. Sin excusas.
Quiero ver si son capaces de hacer lo mismo que yo hago y que confían en lo que yo hago. Esto es un ejercicio muy habitual. No sean escrupulosos. ¿Qué pasa, muchachos? No se asusten. Lo siento, chicos. Pues yo necesito trabajo y tengo una familia que alimentar, así que con esta voz de pito, ya te voy. Ay, que me quedo loco. Contrólate. No, ya he reaccionado, gracias. Avísame cuando te cueste decidirte. Yo no tengo familia, pero tengo muchas facturas que pagar, chicos. Yo no tengo familia que alimentar, pero tengo que sobrevivir. Muy bien, muchachos. Pasaron la prueba de confianza, pero no pasaron la prueba de sentido de la observación, ya que yo metí este dedo, pero me chupé este. Dejen todo bien recogido. Siempre me pasa todo a mí. Contrólate, Enzo. Un momento. ¿Sabe a cilantro? ¿A cilantro? No puede ser. Yo quiero comprobarlo, ¿no?